Bueno, pues bienvenidos, señoras y señores, a este mágico lugar que tanta historia tiene. Y vamos a hablar de historia de Jerez, de historia alegre, cuál es la feria y la feria del caballo. Autoridades, señor Cama, en representación del Ayuntamiento de Jerez, señor presidente del Consejo Directivo de la Unión de Hermandades, don Luis Parra Jerezano, que le conocí allá como por el año 1961, usted no se acordará. Le estaba pintando en su casa un cuadro maravilloso, usted vestido de torero, jóloga, de catafalco y oro, y como usted no podía todos los días prestar su cuerpo serrano, aquel niño que iba con jóloga era yo que me vestía con su ropa de torero. ¿Tenía usted la granja avícola todavía en la carretera de Sevilla? A todos, en nombre de los organizadores, muchísimas gracias. Gracias por venir. Primeramente a arropar a los que van a intervenir oficialmente y luego a disfrutar por adelantado de nuestra feria. Estamos en el séptimo pregón de la Feria del Caballo. Bien es cierto que desde hace 2 años ya se ha unido a la organización de MAF Comunicación, la Asociación Cultural El Cuadro, y también se ha montado en este caballo, nunca mejor dicho, el excelentísimo Ayuntamiento de Jerez, al margen de otras firmas patrocinadoras que están explicitadas en el cartel. Recordemos que vamos a hablar de la Feria del Caballo, que fue fundada, creada, promocionada y auspiciada por el entonces don Miguel, primo de Rivera y Urquijo, en el año 1965. Les voy a contar una pequeña historia de la Feria de Jerez, de la Feria con mayúscula, porque fue Alfonso X el Sabio, el que concedió 2 ferias a Jerez, una en abril y otra en septiembre. Sancho el Bravo confirmó esta donación festera y festiva en agosto del año 1282. ¿Qué ocurrió con estas 2 ferias? Porque hubo litigios por medio, entre ellos la ciudad hermana, como es Sanlúcar de Barrameda, que decía que por qué Jerez iba a tener 2 ferias y el resto tenía una tan solo. Bueno, pues a esos litigios, al final, siempre Jerez le ganó la partida. La primera feria se celebró en lo que se llamaba Calle Feria, y la Calle Feria era el espacio que iba desde la Puerta Real a la calle Francos, pasando por la Plaza de la Hierba. Esa era la feria que tenía Jerez entonces, una feria totalmente distinta, una feria que era de comprar, de vender, de cambiar. Después de este espacio habilitado de la Puerta Real, la feria pasó por distintos motivos, estuvo en distintos emplazamientos, desde el Arrabal de Santiago, el extramuros de los hermanos Mercedarios, alrededores del Alcázar, Hato de la Carne, zona de Albadalejo, playa de San Telmo, a la penúltima, que fue en Cañada de Caulina. Cuando llegamos en el noveno emplazamiento de la Feria de Jerez al González Ontoria, pues hace 117 años, concretamente el 14 de septiembre de 1902, se celebra la primera feria, mini feria, ya en esos terrenos que se llamaban terrenos de instrucción, que quien la promocionó entonces fue el alcalde don Julio González Ontoria, curiosamente sanluqueño. Pues desde entonces estamos, como decimos aquí, en el parque. Les quiero también hacer una puntualización. Voy a presentar lógicamente a los 3 pregoneros que son los auténticos protagonistas, pero les advierto y les adelanto que las presentaciones van a ser intencionadamente muy parca, muy corta, muy concreta, muy concisa. ¿Por qué? Pues por 3 motivos. Primero, porque son sobradamente conocidos los 3. Segundo, porque estamos en Jerez de la Frontera. Si estuviéramos en Valladolid o en Cuenca, le tendría que hacer una exposición más grande. Y tercero, porque no le quiero robar ni un minuto. Los protagonistas del mundo del caballo, del toro y del flamenco tendrán su tiempo en unos instantes. Ahora vamos a poner un poquito de alegría a tanta palabrería. Con la dirección de María Ángeles Márquez, nos va a cantar una sevillana
el coro que hemos invitado con el título de A mi tierra, el coro rociero La Plata. Adelante cuando queráis.
Bueno, pues después de este precalentamiento musical, ellos también despedirán este séptimo pregón, pues vamos a seguir adelante. Lo vamos a hacer con nuestro primer pregonero. Académico de la Real Academia de Ciencias, Artes y Letras de San Dionisio de Jerez de la Frontera. Comentarista en las citas anuales de enganches en televisión, fundamentalmente en Canal Sur, en las plazas maestrantes de Sevilla y de Ronda. Ganadero de caballos hispanoárabes, ex hermano mayor de la Real Hermandad del Rocío de Jerez y presidente del Club de Enganches. Señoras y señores, con todos ustedes, don Felipe Morenés de Giles, marqués de Villarreal. Buenas noches, saludos a todos, autoridades, don Francisco Cama, teniente de alcaldesa, y demás autoridades, amigos todos aquí presentes. Como se dice, la función de hoy, pues la han repartido en tres tercios, buscando símiles taurinos, en el cual a mí me ha tocado abrir plaza hablando del caballo. Y continuando con símiles taurinos, Manolo Doña me ha puesto el toro en suerte, hablando de la historia de lo que es la feria comercial, la historia de la feria. Con lo cual, yo ya paso a la faena de muleta directamente cuando ha pasado la capa y el caballo de peto. Entonces, en la feria, el relativo al caballo, el mundo del caballo, la feria yo diría que verdaderamente despega en los tiempos modernos en 1929, cuando la Exposición Iberoamericana de Sevilla, en la cual Jerez tenía un paisano, que era don Miguel Primo de Rivera y Orbaneja, marqués de Estella, presidente de la Nación, que fue el que le dio el empujón a la Exposición Iberoamericana de Sevilla, que se eternizaba, que se la encargó un señor de Córdoba que se llamaba Conde de apellido. Y se trajo a Jerez los fastos ecuestres relativos con aquello. Y a continuación, al año siguiente, hubo otra feria, otra exposición, concurso-exposición. Aquello para mí fue importantísimo. Hubo un concurso literario en el cual se publicó un libro con los resúmenes y los artículos que triunfaron, que ganaron en aquellos tiempos. Fue un momento crucial en el cual el caballo, lo que se llama la tracción sangre, desaparecía y entraba el motor de explosión y el motor de gasolina. Eso fue el 1929. Como digo, fue importantísima, se hicieron muchísimas cosas. En aquellos momentos, pues lo que hoy conocemos por depósito de sementales, entonces era el Real Jockey Club de Jerez, que era una institución fundada por los ganaderos jerezanos para sacar caballos de élite, caballos sementales, y tenían más de 300 sementales. Y allí fue donde se celebró los fastos ecuestres de la exposición de 1929. Después, a 25 años más tarde, siendo alcalde de Jerez, don Álvaro Domecq Díez, en conmemoración de aquella importantísima exposición de 1929, 25 años más tarde, lleva a cabo un evento hípico muy importante que se llamó la Semana del Caballo. La Semana del Caballo fue muy importante por muchas razones. Una de ellas es que vino la Escuela de Equitación de Viena, que nunca había pisado territorio nacional, y estuvo aquí en Jerez, actuó en muchos sitios. Como una cosa anecdótica, pues una de las primeras cosas que hizo fue una cosa muy emotiva, que fue a Barcelona, o no recuerdo, a Valencia,
a actuar delante de un barco que venía de niños refugiados que habían tenido que huir con la guerra. Aquello fue importantísimo, fue un espaldarazo para Jerez. Hay una persona, y como el tiempo es muy breve voy a saltar rápidamente, hay una persona que tuvo mucho protagonismo. Bueno, en aquel momento de la que estoy hablando, de la Semana del Caballo de 1984, entonces en Jerez había muchos ganaderos, cosa que hoy lamentablemente ha bajado mucho el censo de ganaderos. Pero hubo un ganadero de una familia que fue importantísima, que fue la familia Guerrero, que tenían caballos de enganche, y hubo una época en la cual pues todas las casas reales del mundo tenían enganches de guerrero de una raza que se llama Hackney, que la cruzaron con caballos españoles y sacaron un caballo de tiro que se llama Hispano Hackney, que ya también ha desaparecido. Y pues don Ramón Guerrero, como cosa curiosa, fue el que, ayudado por don Álvaro y ayudado por don José García Barroso y ayudado por don Luis Domecq Rivero, ganaderos de mucho relumbre en aquellos tiempos, por otro señor que fue alcalde de Jerez, que era don Bernabé Rico Cortés, pues todas esas personas crearon la Semana del Caballo, que fue importantísima, que también tiene unas publicaciones muy importantes. Continúa andando el paso del tiempo y en 1967, siendo alcalde de Jerez, don Miguel Primo de Rivera y Urquijo Duque de Primo de Rivera, le da un giro importantísimo a lo que se llamaba la Feria de Primavera, que como ha dicho el compañero Doña, pues eso venía de los tiempos remotos, porque eran unas ferias comerciales, eran ferias comerciales, y ya son ferias lúdicas. En la que me pararé un momentito para recordar cosas que a los más jóvenes no habréis conocido, como era el mercado de ganado, que estaba en la cañada de la feria, que era muy bonito, que hoy es donde está Equisur, y otra expansión de la feria, donde venían las piaras de ganado andando, de cochinos, de cabras, de ovejas, de vacas, piaras de yegua, de mulos, de borrico, todo aquello era un espectáculo. Había unos abrevaderos y luego por las tardes salían a pastar por la cañada de la feria. Eso es un Jerez ya que ha desaparecido, un Jerez rural, un Jerez agrícola, bueno, que lógicamente con el avance de la civilización ha desaparecido. Bueno, pues aquella Semana del Caballo, pues fue, como digo, seguida por la de don Miguel Primo de Rivera y Urquijo, que es la que conocemos actualmente, el año pasado se cumplían 50 años, el tiempo pasa muy rápidamente, y desde aquí el alcalde Primo de Rivera ha fallecido este año, y yo le envío un cariñoso recuerdo y un agradecimiento como amante del caballo, como criador de caballo, de lo que hizo por Jerez y por el caballo, institucionalizando la Feria del Caballo tal y como la conocemos hoy. En la Feria del Caballo se sostiene desde el punto de vista ecuestre sobre dos pilares fundamentales. Uno, que es el trofeo Caballo de Oro, que se le entrega a una persona o a una institución que, bajo mi punto de vista, mi concepto particular, tiene que tener dos atributos. Uno, su contribución social a la expansión de Jerez y al mundo del caballo, y otro, a los méritos singulares y particulares de esa institución a esa persona. No basta con que una persona sea un buen jinete, bajo mi punto de vista, para ser merecedor del premio Caballo de Oro. Además, tiene que haber hecho algo para contribuir a Jerez y al caballo. Bien, como digo, este premio, trofeo, Caballo de Oro. Y el otro, desde el punto de vista ganadero, es importantísimo, es un trofeo muy cotizado, que se llama Campeón de Campeones. Y es un trofeo que yo he sido juez muchos años de ese trofeo, y ya he dejado de serlo porque participo, y juez y parte no se puede ser en la vida. El trofeo Campeón de Campeones es de todas las razas puras que concurren a la edición de Equisur,
sale en cada raza el campeón de la raza. Y entre todos los campeones de la raza se saca el mejor de los mejores. En la línea actual, en la tendencia moderna de reivindicación feminista, que yo participo 100%, me encantan las señoras, se ha institucionalizado también el campeón de campeona de campeonas que se hizo el año pasado. Este trofeo se ha proveído de una actualización, de su reglamento para entregarlo. No voy a entrar en pormenores ahora mismo porque no es el momento ni la ocasión. De modo que la trayectoria de la Feria de Jerez desde el punto de vista ecuestre, es como ha explicado Manolo Doña, desde tiempo de la reina Isabel la Católica, que le escribe al primer regidor jerezano, que le dice, quiero que me mandes un caballo rucio como aquel que montaba Villavicencio. Y es una, eso. Después los caballos jerezanos participaron en el descubrimiento de América y han sido siempre muy importantes. Luego hay un paso muy largo. Bueno, hay una cosa que no se puede obviar, que es muy importante decir, que es el caballo cartujano. El caballo cartujano, el caballo español, que yo para mí no lo llamo español, lo llamo caballo andaluz, porque es un caballo autóctono nuestro. El caballo ha dado, como todas las cosas en la vida, ha dado muchas vueltas hasta consolidarse en lo que hoy es el caballo español, en el cual tiene una amplísima participación el caballo cartujano. Caballo cartujano, que es de dominio público sabido, que se funda por los cartujos, por una deuda que tenían con un señor que se llamaba don Pedro Picado, le paga con yeguas y continúan criando con muchísimo éxito los padres cartujos, que no se dejan influenciar por determinadas políticas que venían desde el rey de España, en el cual traían caballos napolitanos y caballos de otros orígenes de fuera de España para cruzarlos porque los entendían mejores para la guerra. Y los cartujos no se hicieron caso, siguieron esto. Los caballos de la Cartuja, desafortunadamente, con la ley de Luis Álvarez Mendizábal en 1832, que se desproveyó a la Iglesia y a otras instituciones de sus propiedades, entre eso el local que estamos aquí ahora mismo, procede de la desamortización de Mendizábal. Bueno, pues los caballos que ya habían padecido anteriormente un saqueo por las tropas napoleónicas cuando invadieron Jerez, ya se habían llevado muchos caballos. La segunda desaparición fue los caballos cuando la desamortización de Luis Álvarez Mendizábal, que privó de propiedades a la que se llamaba manos muertas, que eran manos improductivas. Bien, pues una vez que he dado esta serie de pinceladas, como si dijéramos, para ser cumplidor, hay cumplidor con el horario que se me ha concedido, yo traía dos cosas que son interesantísimas y que son la Biblia de la Feria de Jerez. Una, paso sobre ella, no resisto leer unos versos de José María Pemán, archiquete conocido por casi todo el mundo, que es la Feria de Abril en Jerez. Y otro, que es más desconocido, pero que también es una segunda Biblia. En aquel verso, en aquella cosa tan bonita que cuenta y que hace un reflejo de una sociedad rural y agrícola que ya ha desaparecido, y dice José María Pemán, y es que Andalucía es una señora de tanta hidalguía que apenas le importa lo material. Ella es la inventora de esta fantasía, de comprar y vender y mercar, entre risas, fiestas, coplas y alegría, juntando a la par negocio y poesía. La feria es un modo de disimular, un modo elegante de comprar y vender. Se lo oí decir a un tratante, hay que ser inglés para hacer negocio, poniéndole a un socio una parte con 20 palabras medía, que cada palabra cuesta un dineral. Los más jóvenes no conocisteis los famosos telegramas que se pagaba por palabra. Compro vagón, muelle 5 toneladas, está refiriéndose a comprar trigo. Urge envío. ¡Qué cursilería! En Andalucía, con 20 palabras, no hay ni para empezar.
que al trato hay que darle su poco de sal. Lo de menos quizá es la venta, lo demás es la gracia y el aquel, y el hacer que no vuelvo y volvé, y darle al negocio su sal y pimienta, como debe ser. Negocio y poesía, feria de Jerez, rumbo y elegancia de esta raza vieja que gasta 10 duros en vinos y almejas vendiendo una cosa que no vale 3. Y la segunda Biblia, desde el punto de vista ecuestre, ahí se mezclan cosas muy bonitas de caballo, que fue en 1969, se le entregó a una ilustre dama jerezana que se llamaba doña Petra de la Riva, que vivía en la Plaza Rivero, en la casa tan bonita que está allí, que está restaurada por don Francisco Hernández Rubio, que es una casa que viene del señorío de Villacreces, 1200 y algo, restaurada, que la heredó su hijo, don Pedro Domecq de la Riva, y bueno, pues ahora es de sus herederos. A doña Petra, en el año 1969, se le dio el trofeo por dos razones. Uno, porque tenía una ganadería de caballos españoles, procedencia cartujana castaña, buenísima. Segundo, porque era una señora que guiaba los coches de caballo estupendamente. Era una señora que tenía unos coches estupendos y que guiaba muy bien. Entonces, un poeta jerezano y escribió un romance a doña Petra, que yo creo que este es bastante más desconocido que el anterior, pero que a mí me emociona y no me resisto a leerlo porque es precioso. Para ponernos en situación, la Plaza Rivero, llena de coches de caballo para salir para la feria y están esperando a que baje doña Petra. Dice, doña Petra repasaba la lista cabal, completa, llena de notas y nombres, de tachaduras y de enmiendas, con pelos y señales de un horizonte de yeguas. Pajarita, mayorala, sargenta, carnavalera, botadora, señorona, mariscala y barquillera, y muchas más con los nombres pintorescos de esta tierra. Su pensamiento volaba por la marisma morena, relincho de sementales, las potrancas en las eras, y en un mirabraz en el aire con letra campera, en un pollo casarejo se calzaba las espuelas. Los cerrados abundosos, tierras blancas y suyera, y como telón de fondo, vivos de calés y rejas, de comadres y de esquinas, de campanas y chumberas, de tejas y jaramagos, de viñas y sementeras, se recortaba salina la venta de la villa trebujenera. Doña Petra recordaba las mañanas de feria, cuatro enganches en la plaza, la manola de reserva. Rivero la está mirando desde su tuata de piedra. Dos tiros a la andaluza con borlas caldeceras, de rojo oscuro pintados los pites a la potencia. Toda entonada el limón, tiran de una carretela, con escudos nobiliarios a la larga, cinco yeguas. Alazanos a la húngara, último enganche a la inglesa, son cuatro caballos tordos con guarniciones negras. En el centro botador y grupero a la derecha, que perico se empestilla en no engancharlo a la izquierda. El caballo de la izquierda se llama el caballo de la mano y es el de más confianza del cochero. Por eso hay que explicar un poquito por dónde va la cosa. Pagador va en el timón, porque así, estando más cerca, le llega siempre el fustazo cuando se encabrita o brega. Cuatro enganches esperaban que bajara doña Petra. Panales y Berrogal, dos cocheros que fueron muy famosos en Jerez. Calañeses y chaquetas, de terciopelo bordadas, color aceituna nueva, medias blancas y botines, abiertos a media pierna, faja de vivos colores, pañuelos azul turquesa, echada sobre el pascante junto al manojo de riendas con el hierro de la casa una manta blanquinegra. Mata y Bartolo, otros dos cocheros importantes de nuestro Jerez, vestido con libeta y chistera, chalecos color corinto, azules escarapelas,
los cuellos almidonados y botas color almendra. A Perico, que Perico le llamaban Perico el de los anillos, le avisaron que bajaba doña Petra. Cada escalón un piropo, es un dosel la escalera, el patio como un doncel dormía en la madreselva. Doña Petra ya llega, al cancel como una reina, un coro de cascabeles veroniqueó en la acera, banderillas de claveles anegaron la porvera, mientras los niños jugaban al toro entre las palmeras. Santo Domingo soñaba en su reloj sin esfera. Doña Petra se iba con sus hijos a la feria. Y al pasar por Capuchino, Jerez levantó bandera. Aromas de mosto y vino cantaban por las bodegas, partidos entre oración y coplas seguirillera. Su elegancia y señorío iluminaban la feria, prodigaba simpatía. Y la flor de su llaneza regalaba generosa entre brisas y promesas. Un zodíaco de alegría se clavó en la primavera, que a su paso despertaba firmamentos de bandera, cantares y alegorías, atributos y quimeras. Y este pueblo de Jerez, el pueblo que siente y pesa la belleza y la hidalguía, cuando sencilla se ofrenda, entusiasta la entregaban capitanes y gentilezas, que por damas y caballos se muere en esta tierra. Antonio León y Manjón, Feria del Caballo de 1969. Muchas gracias. Una copita de Jerez. Segundo pregonero. Él es un joven periodista jerezano que, a pesar de su juventud, ya ha vivido encuentros flamencos que otros hubieran querido para sí. Actualmente tiene programa propio sobre flamenco en 8TV. Y todavía le dura la alegría en el rostro cuando pudo ver por fin este año la salida de su Cristo de la Aspiración desde su remozada ermita. Don Juan Garrido. Bueno, a mí me ha tocado el flamenco, se lo pueden ustedes imaginar, ¿no? Aunque es verdad que el flamenco, el toro y el caballo tienen estéticas comunes y perfiles como los que aquí están, pues nos compartimos y compaginamos sentimientos. A todos bienvenidos, autoridades, maestros, también por supuesto a los demás pregoneros. Y vamos a hablar en este pequeño tiempo de lo que ha supuesto la evolución del flamenco desde que tenemos noticia en el Real de la Feria hasta la actualidad. Y antes de decir la conclusión, empiezo con ella. El flamenco, aunque muchos de ustedes que tienen más edad que yo estén en contra de lo que voy a defender, sí es verdad que mantiene la esencia quizás de décadas y décadas atrás. En la estética, en la forma, algo cambia, por supuesto que sí. En número, por supuesto. Pero qué duda cabe que todavía tenemos la suerte de vivir momentos impagables en nuestra feria de Jerez, quizás remontándonos, como decía, a décadas y décadas atrás. Y vamos allá. Por supuesto, el compás de la bulería de Jerez identifican sin duda a nuestra feria. No se entendería la idiosincrasia de esta fiesta sin el aroma producido por las flores que coronan las cabezas de nuestras mujeres, todas en reunión para expresar sin ningún tipo de complejo ni prejuicio el idioma artístico que desde hace décadas sirve de banda sonora en el Real. Cierto es que en la actualidad no se entiende la Feria del Caballo sin el flamenco, sin esa expresión que ha definido la cultura sonora de esta tierra que desde siempre, a lo largo de la historia, ha demostrado saber cantar y bailar tanto a las penas como a las alegrías. En este caso, en esta festividad,
que hoy adquiere el valor de protagonista, el cante se convierte en juerga, el baile se convierte en bulla y, como bien es preciso subrayar, la participación popular hace que el encuentro sea absolutamente mágico. Y es mágico porque nadie puede explicar científicamente lo que ocurre en un recinto en el que el gentío disfruta sobremanera del ritmo, del soniquete propio de una tierra que no ha sucumbido del todo a las sevillanas. La bulería siempre estuvo y está muy por encima de cualquier otro estilo musical en Jerez, sobre todo en acontecimientos tan populares como este. Tanto es así que en las academias y escuelas históricas de nuestra ciudad, como las de Angelita Gómez, Ana María López o Juan Parra, lo que todo el que llegaba allí quería aprender era bulería, en la década de los 70. Por supuesto, no hay que obviar que el peso de la sevillana tuvo esa década de los 80 al final, con ese boom que se le conoció. Y allí, curiosamente, a esas academias los que iban eran matrimonios a aprender a bailar sevillana. Pero durante el resto del año seguían acudiendo, sin duda, todas esas mujeres para aprender a bailar por bulerías. Qué duda cabe también que aquí, cuando hemos oído hablar de sevillana, hemos ido tirando para esos intérpretes más flamencos, como por ejemplo Marismeño, Sal Marina o María de la Colina. Aún así, y pese a la poca apuesta de los medios de comunicación nacional, no han volcado ningún interés, diría yo, en este estilo de flamenco en nuestra feria. La bulería sigue imperando y es motivo inapelable del interés del forastero a la hora de visitarnos. Pero para entender la actualidad siempre hay que acudir a la llamada de la memoria. En este caso, la memoria de los mayores del lugar. Estos que nos cuentan cómo se vivía el flamenco en la Feria de Jerez en sus distintas etapas. Resulta cuanto menos curioso el valor que los gitanos de fuera mostraban a los de aquí cuando venían a la ciudad en este encuentro a modo de tratantes y, por supuesto, buenos vendedores de ganado. Ese aprecio sigue existiendo en la actualidad. Los de aquí recibían, al igual que ahora, con gracia, desparpajo, cante y baile del bueno, educación, principios de integridad y, como siempre, ese perfil hospitalario que tanto gusta. Y, por supuesto, con fiesta. En esas reuniones, hablamos de la primera mitad del siglo pasado, convivían los señores pudientes del momento con los flamencos de aquí, que iban a buscarse la vida en muchas ocasiones a merced de algún dinero que llevarse para casa. La feria era una extensión más de los barrios de Santiago y San Miguel. Con esto, esas reuniones familiares que se producían durante el año de manera espontánea en los patios de las casas de vecinos se daban de una manera más afilada en el propio Real, sobre todo el domingo último, día en el que las mujeres de estas familias se tomaban una copita, se desinhibían y eran las que mandaban en la fiesta. Como decimos, primera mitad del siglo pasado, aunque bien es cierto que podríamos trasladarlo en esencia a la actualidad. Entonces, por un lado, existían esos momentos más profesionales en los que los artistas del momento se buscaban la vida en esas convivencias de tratantes en la feria de ganado. Y por otro, estaban las huergas que las familias protagonizaban en algunas casetas, como la de la Mahora, madre de nuestro guitarrista e hijo predilecto Manuel Morao. Esta gitana, valiente y con arrojo, consiguió que su caseta fuera lugar de encuentro de tantos y tantos artistas de fuera, gente económicamente muy poderosa y, sobre todo, los gitanos de Jerez. Me decía Angelita Gómez en una de nuestras conversaciones, cuando le entrevistaba por alguna ocasión, y yo le preguntaba qué ocasión recuerda como especial a lo largo de su vida, tanto como artista, como jerezana y como aficionada al flamenco. Y ella, durante tantos años y años viajando por el mundo, se quedó con un momento, y ese fue en la caseta de la Mahora. Ella jovencita, en una parte estaba la Paquera y muchos de Jerez, y en la otra Manolo Caracol. Cuando Manolo Caracol escuchó el compás de la otra caseta, que era la de la Mahora, con un cuchillo rajó el telón para unir ambas casetas. Angelita eso lo recuerda como un momento irrepetible, por supuesto, y de un calado especial.
Allí instalaba su cuartel general personalidades del arte como Pastor Imperio o Gitanillo de Triana, que buscaban eso, el arte del flamenco de Jerez. Momentos así son los que han definido a nuestra feria frente a otras en el aspecto musical. Cuando entramos ya en la segunda mitad del siglo XX, el ambiente se mantiene, aunque como el resto de aspectos sociales, la mejora estética y de puesta en escena evoluciona. Famoso eran los guisos de María la del Colorado, allá en los años 80, en la caseta del Chirri, que siempre ofrecía, además, aves de caza en el menú. Durante años y años, esta caseta acaparó las miradas con las huergas que producían los artistas de la casa, pues la cocinera era madre de Paca y Manuela, y a su vez, cuñada de la paquera. Seguía existiendo, como ahora ocurre, aunque en menor medida, esa relación comercial, llamémoslo así, entre el que pagaba la fiesta y los artistas que se ganaban el dinero. También las casetas de los distintos casinos, círculos empresariales y otros gremios contrataban a una serie de cantadores jerezanos para que pudieran pasar el mejor de los ratos junto a los compromisos y negocios llegados desde fuera. Pero siempre, insisto, la importancia seguía estando en la participación, la espontaneidad y la juerga natural en cualquier rincón del Real. Porque así era y es la feria. Llegaron las casetas de las peñas flamencas, siempre abanderando los cernícalos, la más antigua, en la que cada madrugada llegaban cantadores de la talla de Agujeta o Diego Rubici, el tío Juane y toda su familia para echar un rato, sin prisa, hasta que amaneciera, después de haberse ganado el dinerito con las otras fiestas más profesionales. Manuel Moneo ha sido uno de los últimos en defender esa línea, el cante en reunión. No hace mucho, antes de morir este genial cantador, recordamos esos ratos en los cernícalos, una fiesta espontánea, que la gente que desde fuera lo veía no daban crédito. Tío José de Paula era la caseta de los jóvenes de Santiago allá por los años 80. Esos incipientes artistas que ya daban muestra de su genialidad. Caso de Moraito, Fernando y Curro de la Morena, José Vargas el Mono, su hermano Ángel, los Zambos, Luis de la Pica. Hasta esa peña llegó una noche Lola Flores, en el año 80, de la mano de Diego Vargas, que está con nosotros aquí, tras triunfar en el Casino del Puerto. Lola quería encontrarse con su gente, con el aire de su tierra, quería encontrarse con ese compás que le servía de oxígeno. Ella misma reconoció, tras pasar una noche en la Feria de Jerez, en esa caseta, entre iguales, al día siguiente, en Sevilla, le entregaba un premio a la Duquesa de Alba. Y ante todo dijo, vengo de Jerez, vengo de donde más arte hay en el mundo, vengo extasiada, porque Jerez es de otro planeta. Eso lo dijo Lola Flores tras pasar una noche en la Feria de Jerez, su tierra, su compás. Otra época de esplendor para el flamenco en la feria se vivió en la caseta de la Peña Los Juncales, allá por el finales de los años 90. Esa peña, ya desaparecida de la calle Nueva, tenía siempre una buena reunión en una de sus mesas. Curro Romero llegaba sin esperarlo para encontrarse con Luis de la Pica, que no se movía de allí en los días que duraba la feria. Peñas como La Bulería, Buena Gente, Chacón o Terremoto. Y algunas de ellas no aparecen en el planillo de las casetas, por desgracia, porque todas ellas han sumado. Y recuerdo que lo viví, ese momento en el que la paquera pedía pescado frito a los camareros de la caseta que por entonces tenía la Peña Terremoto. Allí, entre familias, pescado frito, un poquito de una copita de vino, alguna que otra bebida larga, se encontraba en su terreno y comenzó a cantar sin que nadie lo esperaba. Se empezó a agolpar a la gente en el porche de la caseta y aquello era algo idílico porque el eco de paquera era capaz de fundir las bombillas del alumbrado. Las peñas han sido las que realmente han soportado el peso del flamenco en las últimas décadas de nuestra feria. Sin duda, es importante valorar muy positivamente la aportación que cada año se lleva a cabo desde estas entidades sin ánimo de lucro, con el objetivo único de fomentar y mantener este arte en sus mejores condiciones. De ahí que desde hace aproximadamente 10 años celebren actuaciones en una hora determinada, de la tarde o de la noche, para que el público no tenga que esperar a ese momento de espontaneidad, que puede que se dé o no, sino que tengan la posibilidad de asistir a una serie de actividades ya programadas con un resultado siempre exitoso.
la caseta se llena de público. Esta fórmula ha sido copiada por muchísimas casetas del Real, porque sin duda han visto un filón importante a la hora de hacer caja. ¿Cuál es la queja de estos peñistas? Pues sin duda las molestias ocasionadas por algunas de las casetas contiguas, que desde bien temprano recurren a música menos feriante, con un volumen ensordecedor y sin permitir el desarrollo más amable de nuestro flamenco. Queda aquí esta reivindicación en pro de la música en directo, de nuestra defensa a la seña más artística de nuestra identidad y al valor de las peñas flamencas durante todo el año, así como por supuesto en la feria. En la actualidad, notamos cómo la Feria de Abril, la de Sevilla, cuenta con la gran mayoría de artistas de Jerez para sus actuaciones. Estamos exportando arte. Hemos comprobado cómo allí el flamenco sigue ganando entero y que Jerez sigue siendo la fábrica de este arte. Este año, tras el alumbrado, nuestro templete municipal volverá a ofrecer flamenco con un grupo liderado por Luis de Periquín y los Jóvenes de Santiago, el mismo que abandera el proyecto CD de la Unidad de Flamenco del Ayuntamiento, que estima oportuno cada año poner en cada caseta un disco donde suenen solamente bulerías. ¿Y qué me dicen ustedes de que las calles de nuestro Real tengan nombre de artistas de la tierra más flamenca que ha dado el universo? Yo lo veo, francamente, más que acertado. No están todos los que son, pero sí son todos los que están. Lola Flores y La Paquera, José Merced, Moraito, Chocolate, Angelita Gómez, Terremoto, Manuel Torre, Don Antonio Chacón, Macanita, Manuel Moneo, Tío Borrico, El Sordera, Parrilla de Jerez, El Niño Gloria. Qué alegría más grande, señoras y señores, poder pasear por las calles con tanta solera de nuestra feria. Lo que sí está claro, y para ir terminando, es que Jerez sigue defendiendo como ninguna otra tierra, como la cuna del flamenco que es, y que solo se da aquí estas reuniones en las que, de manera natural, te encuentras con la juerga, con esos artistas de talla que sin duda son cercanos, naturales, sencillos y auténticos. Busquen por cualquier rincón y encontrarán una buena juerga en la que predomine la convivencia más ancestral. Porque Jerez es de otro planeta. Así lo dijo Lola Flores tras pasar una noche en la feria. Y no estaba exagerando, créanme, con lo que digo, que se fue para Sevilla bailando. Porque no hay lugar en el mundo, en ningún rincón de la tierra, que se baile por bulería con volantes y peinetas, con caireles adornando desde el hombro a la muñeca. Jerez tiene ese sabor que aún recuerdan los mayores. Jerez no pierde solera, ni en quejío, ni en colores, ni en el fino de la casa, ni en ruido, ni en temblores. Ese que causan las palmas de gitanas con sus flores, en cabezas renegrías de los años del folclore. Aquí se vive el flamenco como en ningún otro lugar. Eso hay que decirlo fuerte, que no nos dé miedo gritar, que Jerez mantiene vivo. Lo más difícil es saber escuchar, que lo enseñan las peñas y algunas casetas más. Y ahora termina mi turno, no tengo nada más que hablar, solo me queda deciros, en Jerez, un año más, disfruten del arte jondo, que aquí se sabe cantar, ese repleto de ritmo, despacito y a compás. Ahora que acabe mi tiempo, me toca reivindicar que sea la bulería nuestra reina del Real. Yo no sé ustedes, pero yo estoy hasta ahora aprendiendo muchísimo de la historia de mi feria. Y ahora vamos a seguir aprendiendo. Tercer pregonero. Hasta hace muy poco él ha ejercido de profesor en el Instituto Álvar Núñez de Jerez. El mundo de la comunicación no le es ajeno, puesto que durante años ha ejercido en radio y televisión como comentarista taurino. Y en la actualidad, en Diario Digital, en El Mira. Es. Salió hoy de la capital de España para estar aquí, para cumplir su promesa. Dirá su pregón y mañana a primera hora se vuelve a Madrid. Señoras y señores, con nuestro agradecimiento por su esfuerzo, don Marciano Breña Galán.
En este anuncio de la feria no pueden faltar los toros, porque los toros son parte de la feria. Y este anuncio es especial porque este año se cumplen los 125 de la inauguración del edificio de la plaza tal como hoy lo conocemos, que no ha sido el único que ha habido en Jerez, porque antes de él hubo cosos taurinos en la Plaza del Mercado, en la Puerta de Rota, en la ribera, en el Arroyo de Curtidores, en la Plaza del Arenal, en el Ejido, en el Llano de San Sebastián, en la calle Paúl y finalmente en el Pago de la Malata. Lo que sí ha sido es el único que ha tenido construcción en obra de mampostería. Y después de sufrir dos incendios, se le encargó la reconstrucción al arquitecto jerezano citado anteriormente, don Francisco Hernández Rubio, no suficientemente valorado, pero con un gran conocimiento de la arquitectura del hierro y de la ambientación modernista. El 2 de agosto de 1894 se inauguró, actuando los espadas Guerrita y Bonarillo ante ganado del marqués de Villamarta, y el primer toro sardinero, y no ninguno otro. Años más tarde, concretamente en 1908, el gran Joselito, en esta plaza, vistió por primera vez un traje de luces, verde con los cabos negros. 125 años son una fecha muy importante como para que su celebración sea algo más que simplemente poner en las entradas de los espectadores esa cifra de años. A la sombra del coso jerezano se ha desarrollado una nutrida nómina de protagonistas del toreo en nuestra ciudad, tanto rejoneadores como toreros a pie. Entre los rejoneadores, sin remontarnos a Francisco de Estupiñán o a Brianda Pavón, jerezana, primera mujer rejoneadora, aunque siguiendo la línea por ellos marcada, podemos citar nombres más próximos como don Álvaro Domecq Díez, Agustín García Mier, Fermín Borges Escribano, Álvaro Domecq Romero, los hermanos Emi y Sebastián Zambrano, Fermín Borges Domecq y los hermanos Luis y Antonio Domecq. Entre los toreros a pie, citemos a Manuel Lara, Juan Luis de la Rosa, Venturita, Juan Antonio Romero, Rafael de Paula, Luis Parra Jerezano, José Copano, Pepe Salguero, El Estudiante, Antonio Lozano, Luis Parra Jerezano Hijo, Juan Pedro Galán, Juan José Padilla, Rafael Osorio, Jesús de Torrecera, Caro Gil, Sandra Moscoso y el último nombre, Ginés Marín. Por cierto, Juan José Padilla debe ser prontamente distinguido con el nombramiento de hijo predilecto de la ciudad. Y Rafael de Paula y Luis Parra Jerezano
merecen ver sus nombres rotulados en sendas calles de nuestro callejero. Si hablamos de una plaza de Jerez, no debemos olvidar que hay una segunda, la placita de Chapín, propiedad de la Escuela Municipal de Tauromaquia, fundada en 1986, que es la más antigua de las escuelas que hay ahora en Andalucía y que cuenta con una asociación de antiguos alumnos, caso único en todas las escuelas taurinas. La escuela lleva 2 años cerrada sin explicación y esperamos que el ayuntamiento definitivamente la reabra, bien con gestión directa o bien cediendo la gestión a los antiguos alumnos constituidos en la Fundación Cultura Taurina. Es una petición, y puestos a pedir, pediríamos a las autoridades competentes que a las concentraciones antitaurinas les impongan la distancia mínima de 600 metros desde la puerta de la plaza cuando van a incomodar al público que quiere entrar pagando en un espectáculo legal. Y no es una distancia corta, porque de más lejos vienen ellos. Esos antitaurinos son forasteros y bien lo saben los aficionados que se reúnen, que nos reunimos todos los sábados del año en el Parque González Ontoria a hacer toreo de salón. En 5 años ni uno solo ha aparecido para incomodar. Y es que en Jerez nunca nadie se definió anti nada. Podemos seguir pidiendo y es exigible que la semana ferial vuelva a ser como era no hace mucho, cuando teníamos toros de miércoles a domingo y además con una novillada sin picadores en el domingo anterior. Y también podemos pedir que vengan alguna vez nombres que no se ven por Jerez: Juan Mora, Curro Díaz, Emilio de Justo, Octavio Chacón, David Galván o el jerezano Ginés Marín. Por ello, solo nos queda anunciar los carteles de este año. Días 16, 17 y 18 de este mes que disfrutamos. Ganaderías de Fermín Borges, Núñez del Cubillo y García Grande. Rejoneadores: Andy Cartagena, Diego Ventura y Lea Vicens. Toreros: El Fandi, Manzanares, Roca Rey, Rivera Ordóñez, Morante y El Juli.
Por eso, finalmente, diremos que es la Feria del Caballo, lazo que a todos abraza, del real hasta la plaza, desde el rey hasta el vasallo, cuando llega el mes de mayo. Y en esta feria de 10, digan juntos a la vez: el feriante y el taurino, brindando con nuestro vino, que viva España y Jerez. Por si se me olvida al final, recordarle que cuando esto finalice, que ya falta poquito, vamos a tener ahí una copita y a lo mejor puede haber hasta, si estuviera aquí mi madre diría, un piquislami. Hace unos instantes, nuestro buen amigo y docto en la palabra, Felipe Morenés, ha hablado y ha tocado algo de don José María Pemán y Pemartín. Pues antes de ayer, don José María hubiera cumplido 122 años de nacimiento. Don José María, que hay quien dice que siempre fue mitad gaditano y mitad jerezano. De hecho, larguísimas temporadas él está viviendo ahí en Cerro Nuevo, donde está entre la carretera Cartuja y Calvario, por ahí. Vamos, de hecho, yo estuve en el año 83, me parece, o 80, cuando se iba a hacer la... ¿Qué pasa? ¿Más fuerte? ¿Un poquito más fuerte? Vale, venga. Cuando se iba a hacer la elección del Catabino de Oro, allí había pues 30 o 40 profesionales, que si el tallo, que si el bajo tal, allí estaba don José María aguantando el tirón, ya estaba el pobre tocado. Y mientras que los demás discutían y todo esto, él estaba con un folio allí haciendo, yo no sé qué es lo que estaba haciendo, pero yo estoy detrás y cuando veo, digo, ¡jo! Y cuando ya terminó aquello, don José María iba a coger el papel para tirarlo. Le cogí la mano, mi atrevimiento, le cojo la mano y digo, don José María, ¿a usted le importaría regalarme ese dibujo? ¿Me lo firma? Me quedo así. Lo tengo enmarcado en mi casa. Y es justamente Rafael de Paula dando una Verónica, pone Verónica a totrapo, con el bolígrafo. O sea, que dibujaba maravillosamente bien. Bueno, pues de cualquier forma, lo que sí es cierto es que el académico, prosista, escritor y poeta... lo que era ante todo y sobre todo era andaluz y español. Hay una cosa que te quiero pedir permiso, querido y entrañable Felipe. La organización me había pedido, de forma especial, digo, esto no es mi fuerte ni mucho menos, pero quería que cerráramos más o menos este pregón, este séptimo pregón, con la poesía de Feria de Jerez. Como tú has leído un trozo... Yo la tengo aquí completa. ¿A ti te importa que yo la lea? Pues, señores, poesía compuesta en el año 1933, cuando el señor Pemán tenía 36 años. Y desde que la compuso, se dio a conocer, han pasado 86 años al día de hoy. Así que nos tenemos que ir volando en el túnel del tiempo, irnos 86 años atrás. Cuando nada más que había un trocito de calle del Paseo de las Palmeras y un poquito del Real. No tenía nada que ver con la feria de hoy. Dice así. Y es que Andalucía es una señora de tanta hidalguía que apenas le importa la materia. Ella es la inventora de esta fantasía de comprar y vender y mercar entre risas, fiestas, coplas y alegría, juntando a la par negocio y poesía. La feria
La feria es un modo de disimular, un modo elegante de comprar y vender. Se le oía decir a un tratante: hay que ser inglés para hacer un negocio poniéndole a un socio un parte con 20 palabras medidas, que cada palabra cuesta un dineral. Compro vagón, muelle, 5 toneladas. Stop. Urge envío. ¿Qué consejería? En Andalucía con 20 palabras no hay ni para empezar. Que al trato hay que darle un poco de sal. Lo de menos quizás es la venta. Lo demás es la gracia, el qué, el hacer que no vuelvo y volver y darle al negocio su sal y pimienta, como debe ser. Negocio y poesía, feria de Jerez, rumbo y elegancia de esta raza vieja que gasta 10 duros en vino y almeja vendiendo una cosa que no vale 3. Jerez, el cielo bonito se viste de oro y añil. Lo mismo iba Joselito aquella tarde de abril en la maestranza en Sevilla. ¿Te acuerdas? ¡Qué maravilla! La tarde de primavera, llena de luz y de color. De ahí se fue a Talavera, ¿te acuerdas? Pero no volvió. Pero volvamos al caso. Móntate a la grupa mía, que no hay en toda Andalucía caballo de mejor paso ni de andar más señoril. Vamos a echar un vistazo, niña, a esta feria de abril. ¡Qué filosofía la de aquellos mulos castaños! El lote, bajo la modorra pesada del día, parece hecho de barro. Por delante, al trote, pasa un señorito, cruza un ganadero, 2 coches, 1 auto, nada les asombra. Cada uno se busca su pizca de sombra bajo las orejas de su compañero. Y se empieza el trato. Pinta un garabato, la vara del coli, se apoya en el anca, saca su pañuelo verde y raya blanca, lo dobla, lo guarda, sacando la punta, tose, escupe, pisa, se para y pregunta: ¿cuántos da por ello? Currito Durán. De los 700 no pasa un real. Es gacha y rendida sobre el menudillo. ¿Tiene mal la vista? La tengo cabal. ¿No es buena la jaca? Para un organillo. Lo dice la envidia. La formalidad. Está ya pintón. Tengo hipercloridria. Pues ve al anjarón. Y rueda un lejano sonar de cencerros, y un mugir de vacas, y un ladrar de perros. Rebuzna un borrico, grita un mayoral: ¡se ha escapado un mulo! Corre entre gitanos, la yegua alazana se ha puesto de mano y han callado un asti en un barrizal. Zumba un rebullicio largo y palabrero: ¡mira, tío Jaime, parece un inglés! Y en un alazano pasa caballero con chaqueta corta, don Pedro el Marqués. Y hay el viejo negro, cenceño y enjuto, que vende globitos. Y el que a 2 reales retrata al minuto, y el que ofrece flores, y el que vende pito, y el gitano viejo que olímpicamente, tratando sus burros, charla, llora y miente con el gesto grave de un emperador. Recitos de negra, mirada gatuna, la cara verdosa como la aceituna y los dientes blancos como el alcanfor. Y luego, el paseo. La hirviente cascada de coches y gente que orlan las barracas. Gritos, altavoces, tambores, matraca, vistas y figuras. Pasen, 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 costumbres de oriente. No hay nada que atente contra la moral. Y lan, lan, las campanas, y tarara, tambores, y tararina, trompa y cornetín. Y un puesto de torta, y un puesto de flores, y uno de alfileres falsos en serrín. Y gente, más gente, que viene y que va. Y una bochillona que los caballitos comenta: ¡ah, qué gusto que da! Y voces, y pitos: pase el señorito, pase el caballero, museo de Joselito con la muerte de granero. Y un bullicio jaranero que va y viene y corre y anda, y el vals de Luisa Fernanda tocado con un trombón, y el quejido largo de un acordeón, y una voz, el ciego: tené compasión. Y la otra, una limosna para el pobre manco, y los encerritos que al tiro al blanco mueven unas tristes vacas de cartón. Se luce la recluta junto a la niñera, y la mamá obesa, vestida de raso, lleva 2 de largo y una tobillera. ¿Y qué dialoguillos se escuchan al paso? ¿Y aquella barraca qué es? ¿Qué dice el letrero? Petit cabaret. ¿Y el cartel qué pinta? Pues una mujer en masa y camisa. ¡Ah, qué desfachatez! Juana, Paca, Elisa, pasa más a prisa. Esto no se ha visto jamás en Jerez. Y así va la feria, como una noria.
unas 100.000 veces pasa el cangilón, y así va el día, la noche ha cerrado, llega el farolero gruñón y cansado, que viene apagando la iluminación, y queda un borracho, que de lado a lado sigue gritando, ¡que viva la revolución! Pasó el rebullicio, pasó la alegría, así son las cosas de esta Andalucía. La forma brillante y el fondo vacío, para poco cante, muy largo el jipío. A menos negocio, mayor fantasía, así son las cosas de esta Andalucía. Más sal que sustancia, feria de Jerez. Rumbo y elegancia de esta raza vieja, que gasta 10 duros en vino y almeja, vendiendo una cosa que no vale 3. Señoras, señores, la feria está servida. Bueno, quedamos que ponía epílogo el coro rociero. Vámonos con la última. Nos vamos con la alegría de una sevillana que lleva por título Andalucía es mi tierra. Coro de la Plata, 25 voces, un solo corazón. Y un cariñoso agradecimiento por haber venido. Por mi parte, señoras y señores, gracias por su silencio, por sus aplausos. Que tengan ustedes una feliz feria y que Dios les bendiga. Hasta siempre. A continuación, y antes de concluir este acto, la Asociación Cultural del Cuadro y Más Comunicación entregarán a los pregoneros y al presentador un obsequio. Se ruega al presidente de la Asociación El Cuadro, don Juan Manuel Pina, y al gerente de Más Comunicación, don Marco Antonio Velo, accedan a este escenario. Igualmente, se ruega al teniente alcalde de la ciudad, don Francisco Cama, y al maestro Luis Parra Jerezano, accedan también a este escenario para acompañar la entrega de dichos objetos. Se ruega accedan a ese escenario el presentador y los pregoneros de esta Feria del Caballo 2019. Empezamos por Felipe, que es el primero. Juan Garrido. Los obsequios, para que lo sepa el público, son unas cabezas de caballo en plata de ley, pasadores. Marciano, gracias, por favor. Y el presentador, Manolo Doña. Y también el presidente del coro La Plata se le va a entregar también un obsequio. Vea. Listo.
Con la entrega de estos obsequios concluye el acto y después de que el Coro La Plata finalice su actuación, podremos pasar a tomar una copa para brindar por la Feria de Jerez. Gracias.